Good morning, guys. Good morning, everybody. Okay, third grade, pay attention, please. Third grade. Open your student's book on page number 104. On that page, you are going to know the past tense of eat and drink and know how to use them in the past simple tense. Okay. For example, if I have a question, what do you eat every day? I eat an egg every day. Yo puedo decir, ¿qué tú comes cada día? Yo como un huevo cada día. What does your mom drink every morning? ¿Qué tu mamá bebe todos los días? She drinks black tea every morning. Ella bebe té negro todos los días. También yo puedo decir, ¿verdad? What do you eat for dinner every day? ¿Qué comes tú para cena todos los días? Bueno, we eat fish and vegetables for dinner every day. Nosotros comemos pescado y vegetales para cena todos los días. Okay, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. On the page 104, we are going to use that. I'm going to explain you something special here. Give me a second, please. Pay attention, guys. Okay, for example, here, we're gonna use that and that. Okay. I have something here. Esta es una de las maneras más fáciles que tengo para poderle explicar a ustedes what I'm talking about, right? Two, three, four, five, one, two, three, four, five, six, seven. Okay. Yes, we have one, two, three, four, five. 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 Yes, better. Here, give me a second, please, guys. Denme unos segunditos para poder explicar. ¿De qué estoy hablando yo? This is an example. If you want to talk about eat and drink, solamente cuando hablamos de comer y beber, ¿ok? Entonces vamos a usar esto que nos va a ayudar a reconocer qué es comer y beber. Ahora viene otra parte, here. Just a line here, and one, two, three, four, and five. Okay, I'm gonna write it with red. What thing I'm gonna write here, red? For example, eight mean comí. Eight significa comí en pasado. Recuerden que eat es comer en presente, eight es comí en pasado. Drunk es bebí. El pasado de beber es drink, es beber en presente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, here. For example, a cup of tea. A glass of juice. A can of soda. A bottle of water.
A cup of coffee. And a can of cake. All right. ¿Vieron? Todo esto que está aquí son bebidas. Eight, for example, black. A bag of cheese, chips. A loaf of bread. A piece of pizza. A box of cracker. And a piece of cake. All right. Can you see it? Aquí esto es comida, esto es bebida. ¿Ok? Ok, guys. And now I'm going to ask you, what did you have today? O sea, ¿qué hiciste hoy? All right? Y usted va a utilizar dos. Usted me va a decir, por ejemplo, si ustedes me preguntan, teacher, what did you have today? Ok, I ate a lot of bread and a bottle of water. Entonces ya uso dos cosas. Recuerden que ate significa yo comí. I drank, yo bebí. Itamar, tell me, what did you have today? ¿Qué hiciste hoy? Tell me, ¿qué comiste? Yo comí. No, in English, I ate. De esto tienen que escoger de aquí uno y de acá tienen que escoger uno. A bag of chips and drink is butter the water. Sí, pero ¿y qué comiste? You drank a bottle of water. Vi que bebiste una botella de agua, pero acá arriba no te escuché bien. ¿Qué dijiste? Can you repeat it that, please? And drank. No, aquí ve, ate. What do you ate? Cuando dice ate, es este lado. Ate a bag of chips. A bag of chips. Eso. Thank you so much. Very good. Ya hiciste dos. Excellent. Efraín Ballestero. What did you have today? About a picture of pizza. Can you repeat, please? About a picture of pizza. A box of cracker, esta. Pizza. Pizza. Okay, and what do you drink? What did you drink? What did you drink? Of a can of soda. Thank you so much. Suleymi Medina, tell me, what did you have today? I can hear you. You aren't muted, but I can hear you. Algo en el sonido tienes allá mal. Arréglalo y me avisas. Try again. Talk. No, I can hear you. Ajá, a piece of cake. Piece of cake. A glass of juice. A glass of juice. Thank you. No. Ya se sabe cuál es. Brandon, what do you have today? What did you have today? Maestra, voy al baño. Hijo, sabe que tiene 5 minutos. Puede ir en esos 5 minutos. Vaya rapidito. Abigail.
I eat. Eight. I ate a bar of chocolate and a can of soda. You have a bomb here. You had a bomb. Tenías una bomba ahí entre el chocolate dulce más la soda. Oh my God. Thank you. Okay, so let's continue, Gael. What do you have? What did you have today? Gael? Gael, tell me. I ate a pizza. Okay, and what did you drink? I drank. And grapes juice. Okay, thank you so much. Very good. Okay, so let's continue, Alice. What do you have today, Alex Rios? I ate a pie of pizza. A piece. A piece of pizza, a piece. What did you drink? ¿Qué bebiste? I drank a can of soda. Thank you so much. Let's move. Kenneth. What did you have today? Me apagó el micro. Sorry, papa. I ate a piece of pizza. And what did you drink? A can of soda. Thank you. Okay, and the last student is here is, voy a preguntarle a la señorita Julien. Julien, what do you have today? Julien, here. Tell me. I ate a bag of chips and I drank a bottle of water. Thank you so much. Neru, what did you have today? I ate box cracker. Okay, and what did you drink? I drank glass of whiskey. Juice. Thank you. Very good. Okay, Daniela, last student here. Daniela, tell me, what did you have today, Daniela? Are you there? Yes, no? Diana, tell me, pues. A
I ate. I ate a bag of chips. And I drank. I drank a cup of tea. Thank you so much. Okay, don't forget, you need to use in past and in present, but you need to use that because it's, they are important. All right? Okay, guys, so let's continue here. Thank you. Okay, guys, so let's continue here. Okay, pay attention, please. And I told you, open your, right? Open your student's book on page number 104. Que el bicho que tenía Alex me asustó. Okay, so let's continue. In that case, you are going to learn how to make some question and how answer some question too. What did you eat last night? Eat. What did, como este did es un verbo to do, y to do significa hacer, este did está en pasado, el verbo to do es un auxiliar, entonces cambia did. Pero eso no indica que el verbo que precede, después, primero va, esto tiene una fórmula, chicos, que yo no sé si ustedes la habrán visto, pero esto tiene una fórmula, señores, les explico la fórmula. The first is question, WH question, primero se usa la WH question. ¿Cuáles son las WH question? What, how, when, esas son, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Esas son las WH question. Después a WH question, you use the auxiliar did. Se utiliza el auxiliar del verbo to do, que es el did en pasado. Verbo to do es auxiliar, pero se usa el pasado. Después de eso viene subject, que es el sujeto, I, you, he, she, it, whatever. Después de eso se usa el verbo, entonces se dice del be verb, but the be verb o the verb to be se utiliza en base form. ¿Qué significa base form? Espérense, déjenme, ¿qué estoy haciendo aquí? Que estoy bien feliz escribiendo y no sé. Base form significa basic form en forma básica. O sea que no se tiene que cambiar a ni a futuro, ni a por, ni el pretérito, nada, 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 nada se tiene que cambiar, y que ni el ing, nada. Y después viene plus predicate. ¿Vieron? WH question, que sería what, did, que es el auxiliar, que es el verbo to do. Por eso es que si ustedes observan, el verbo este no cambia. Aquí no dice ate, aquí dice it en presente. ¿Por qué se usa en presente? Porque estoy utilizando un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El verbo to be, el verbo to be en pasado. What did you eat last night? ¿Qué comiste anoche pasada? Se I ate, para responder entonces yo utilizo sujeto y el verbo en pasado. Okay, I ate a piece of cake last night. What did you drink yesterday morning? ¿Qué tomaste ayer o qué bebiste ayer en la mañana? Oh, I drank a glass of juice yesterday morning. Y si usted observa, las respuestas son completas. Okay? I'm gonna show you something here. For example, the present tense and the past tense. What is the present drink? ¿Cuál es the past drank? Ate, eat, ate. Give, gave. Come, came. Estos todos son pasados. Estos todos son presentes. Okay. What did, me voy aquí, what did you eat or drink, sorry, yesterday last night? Okay, what did she or what did they, este cheat no va, el verbo no se le pone una S porque lleva el did, así que él queda normal como ustedes pueden verlo, normal, como está allí. Entonces, what did you eat or what did you drink last night? Yesterday last night, I ate a bag of chips. I ate a piece of cake. I ate a slice of bread. I ate a box of crackers. I ate a bar of chocolate. I drank a bowl of water. I can't, pam, pam. Ya, ya, mucho por hoy. Ok, ¿vieron? Entonces utiliza todo eso que ustedes ven allí, chicos, ¿sí? Porque lo tienen que utilizar. Yo tenía, pero teacher, usted empezó a cantar ahí, ¿eso qué fue? Esto que está aquí, que ustedes ven aquí, chicos. Esto es la respuesta. Y esta es la bebida. Aquí va la comida y aquí va la bebida. A veces sucede que uno va a un restaurante y no come. I eat lasagna and I drank a cold tea, té frío. ¿Vieron? Entonces ya. You so drank, you so ate, que son los pasados. ¿Ok? And now so let's continue, guys. Let's do an activity here. Pay attention, please. Is 6
story in the evening. What did they eat or drink before? Okay, let's go. I eat, voy con la número, esto tiene unos numeritos, no tiene número. Vamos a ponerle los números, no importa, aunque no lo tenga. Number one, I ate a bag of chips. Chips. Number one, oh, what is white? I told you in red. I need to put it in. Eso, ahora sí. I ate a bag of chips 4 hours ago. Oh, es decir, it's 2:30 and I eating a bag of chips. Son las 2:30 y él está comiendo a las 2:30. Empezó a comer, ¿qué fue? Bag of chips. I ate a box of crackers, que está aquí, 3 hours ago. 3 hours ago, right? Ok, hace 3 horas se había comido una galleta de chocolate, una caja de galletas, perdón. I drank a can of soda 2 hours ago. Hace 2 horas él se comió una lata de soda. Okay, so let's continue. And I ate a piece of cake 1 hour ago. Y como podemos ver aquí, ay, sorry, este no es 4, este era 3. Y nadie me dijo nada. 3 and 4. Okay, very good. Bien. ¿Por qué estas horas están así? Aquí dice, I ate a bag of chips 4 hours. 4 hours fue a las 6 de la mañana, 6, ¿verdad? 2:30, 7, 8, 9, 10. 4 hours, a las 10. E hice 2, 3. Se son las 6:30, ah, de la tarde. Ya entendí. In the evening, en la noche, 6:30 in the evening. Si restamos para atrás sería 6, 5, 4, 3, 2. ¿Vieron? Réstenle. De 4 horas sabemos, si son las 6:30 de la tarde, yo les voy quitando 6, ¿no, verdad? 6, ¿no? 5, 4, 3, 2. Es decir, que a las 2:30 fue que él se comió porque son las 3:30. Son las 6:30. Media, media. Ok, aquí menciona que I ate a box of cracker 3 hours ago. Hace 3 horas. Si a las 2:30, las 3:30, eso hace más horas. ¿Qué quiere decir? Si a las 2:30 fueron 4 horas, a las 3:30 fueron 3 horas, porque va subiendo. A las 4:30, menciona he drank a can of soda 2 hours. A las 4:30 son las 6, ¿verdad? 5, 4, 2 horas. Y a la última dice que a las 5:30 hace solamente 1 hora, porque de 5:30 a 6:30 va 1 hora. ¿Vieron? Así que eso fue lo que él hizo durante ese momento. Ok, guys, so let's continue here. No le presten atención a las horas como se lo expliqué. Presten atención a lo que él dijo. Open your student's book on page 109. The page 109. It's 106. Thank you. Hoy ando con los cables chocados, diciendo que era 109. It's 106. Cucu, cucu. Voy a quedar loca. Okay, so let's continue, guys. No problem here. I am crazy, you are crazy, we are crazy, I'm so happy. Okay, nothing is happening. Todos locos, yo feliz. Open your student's book on page number 106, please. Okay, guys. Okay, today we are going to learn about CCSI. Nancy celebrates her sister's birthday. Nancy celebrates her sister's birthday at a cinema in the center of the city. She eats cereal after the movie. Como podemos ver, esta chica está contando aquí las palabras que son size, ¿verdad? Dice Nancy, termina con Y. Vamos a subrayar las palabras que encontramos de ella. Okay.
Number one, Nancy. Celebrate her sister's birthday at a cinema. Cinema in the center of the what? City. Vayan haciendo esto, chicos. She eats cereal after the movie. Nancy celebra el cumpleaños de su hermana en un cine, en el centro de la ciudad, y dice que ella come cereal después de la película. Estas historias son raras. Let's continue. Okay, and now we have here, George is with G, G. George is German. He slept, no sé, no va, was broken in a gym yesterday. A girl is gently drawing a giraffe on the gypsum. En este caso, no sé qué es lo que realmente le pasa a esta gente en este libro. Dice que George es un alemán. Y dice que él se rompió la pierna en el gimnasio ayer. Y una chica muy amable, no sé qué le dio a esa niña, que fue a dibujarle una jirafa en el gypsum, en el yeso ese que le ponen a él. O sea, no entendí. ¿Qué tenía que ir a dibujar jirafa ya para aquí? Bueno, I don't know. This is the story. We don't pay attention about it. And we only read and recognize some words. Nancy, cinema, center, city, cereal, George, German, Jean, girl, gently, giraffe, and gypsum. Ok. ¿Alguna vez a ustedes le han dibujado algo en su yeso? ¿Les han hecho algún dibujo? Yo he visto gente que raya los yesos. A mí nunca he visto eso. Y no me gustaría rayarlo realmente. Pienso que no se debe rayar. Y cuando le agarra la picazón a la persona, cuando tiene ese yeso, ¡ay, padre! Ok, so let's continue, guys. Dejemos eso tranquilo y continuemos. A ver, Alex, ¿a usted sí le han rayado un yeso? No, pero sí he tenido yeso. Uno de esos en la yeso. Mano. Ok. Izquierda. Yo recuerdo que hace años cuando, yo no sé si me estaba graduando, ¿de qué grado era? No recuerdo qué, si era tercer año. No recuerdo. Hubo un compañero que tenía un yeso. Y él prefirió que nosotros, en vez de rayarle la camisa, le rayáramos en el yeso. No estaba bien, yo creo que no estaba bien si iba a guardar ese yeso por cuántos años. Pero bueno, cada loco con su tema. Ok, Kenneth, tell me. Una vez yo me rompí de pie. Ah, sí, yo creo que estabas en la escuela y yo creo que tú ibas a la escuela con el yeso, ¿ah? Me parece que yo te vi. Me parece. Ok, so let's continue, guys. I'm gonna clear everything. Here, what I'm doing. So let's move. Listen and circle the odd one out. Vamos a circular las palabras que no pertenecen al grupo de familia y comenzamos con celebrate, cinema, green. What is that? It's incorrect. Cereal. Number two, green, giraffe. Jim and gently. Green is odd one out. George, gently. German, grave is odd one out. Cereal, cinema. Cat, city. Cat is odd one out. Good, Jim, gypsum. George, good is odd one out. Last, city, center, cinema, and cool is what one out. Okay, guys, and now we recognize where we celebrate cinema, cereal, giraffe, gym, gently, George, German, gypsum, city, and center. Thank you so much, everybody here. What is that? I don't know what happened. Thank you so much. Me estaba convirtiendo el video de la clase anterior y no sé qué pasó. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Ahora sí. Ay, ay, ay. Thank you.